Wanda Nara reveló que pensó del posteo amoroso Icardi por Año Nuevo, que diga esas palabras. Vivirá en otra dimensión. Mauro Icardi ejemplificó nuevamente un comportamiento peculiar. De esos que lleva a cabo últimamente y con los que demuestra que no capta fehacientemente que su matrimonio con Wanda Nara ya no existe en este planeta. El futbolista armó un posteo muy romántico en el contexto del cierre del 2022, para el cual eligió palabras llamativas, que demuestra una falta de comprensión de todo lo que implica una separación, en primera instancia que la influencer ya no es más su mujer. Icardi eligió una foto de Wanda con sus 5 hijos y para saludar al año que se fumaba escribió, querido 2023. Te recibo con lo más lindo que tengo en mi vida, mi familia. Con una hermosa mujer a mi lado y 5 hermosos niños. Una publicación muy extraña. Frente a esa dedicatoria, los medios buscaron a Nara para hallar su percepción. Su lectura de semejante mensaje romántico, que redactó su ex marido y padre de sus 2 pequeñas. La blonda se detuvo ante las cámaras de A la Tarde, en las bambalinas de un desfile que condujo en Punta del Este. En esa charla, la hermana de Zaira Nara acudió a cierta sorna, ironía o gambeta al manifestar sobre una frase que transmitió Icardi, yo estaba acá en punta. Quizá era otra mujer que lo estaba acompañando. Una manera elegante de eludir el tenor de esa definición inentendible de Mauro. No obstante, la empresaria cosmética sorprendió al configurar una concepción muy positiva para Icardi. Dado que optó por una respuesta políticamente correcta al aseverar, fue lindo. Que diga esas palabras de amor siempre son bien lindas, bien recibidas, después el tiempo dirá, vamos a ver, vamos despacio.